soy atrecista de rodaje y mi trabajo consiste en mantener todo lo que es decoración, objetos que llevan los actores en el mismo rodaje. En los años 60, todas las producciones que venían, sobre todo en verano, que ya no teníamos clase, pues yo me iba y me sentaba en los bordillos de la acera y veía cómo descargaban los camiones de atrezo, de vestuario, los eléctricos. Un atrecista de rodaje tiene que ser un tío, una persona muy resolutiva, tiene que ser una persona muy ágil, una persona muy rápida. He trabajado con Ridley Scott 4 veces, he trabajado con Terry Gilliam 2 veces, he trabajado con Steven Soderbergh, he trabajado con George Lucas, he trabajado con Steven Spielberg. En la última cruzada de Indiana Jones me hinché de látigo, me hinché de la maleta de Sean Connery, del paraguas de Sean Connery y de la funda de la pistola de Harrison Ford. Toda la mañana era: hola, señor Ford, su látigo, señor Connery, su maleta, su paraguas. Rodando a la triste en Tarifa, fíjate tú el viento que hace siempre en Tarifa. Bueno, pues no hacía nada, nada de aire. Y claro, en el galeón la bandera se tenía que mover porque se supone que el barco se estaba en movimiento, en alta mar. Y entonces, con la gente de mi equipo, pues le pusimos unos nylon a la bandera y con un ventilador de efectos especiales hicimos que la bandera ondeara. Llegado el día, me gustaría morir con las botas puestas. A mí me gustaría morir trabajando, morir en rodaje, como tiene que ser.